para cerrar el partido y estar más atento en el aspecto defensivo para lograr ser más eficientes adelante. Rusconi, Pérez, Lancieri, Segón y Basirani para Gimnasia. En Rocamora están Mariani, Davico, Acosta, Cuello y Fox. La pelota lo tira afuera el conjunto visitante con Rusconi. Rusconi que reverte con Pérez y este toda la izquierda rincón para Segón. En el perímetro se apoya en Rusconi, mueve la pelota el conjunto de Gimnasia. Va por línea final Segón contra Fox. Siempre Segón pasa por debajo del aro, gira que te gira, caminó, no, va para arriba de espaldas. Lindo doble. De espaldas también vale. Se apoyó en el doble y convirtió para poner el partido al frente por la mínima de la visita. Primera ofensiva del último cuarto, gana Gimnasia por uno. Somos pick and rock. Davico con la bola, fla para Mariani. Mariani con la pelota marcada por Pérez, tiene que apoyarse en la izquierda con Acosta. Posteado el flaco, rema, va para adentro, hay que sacar la fuerza. La cuarta va Basirani, la cambia toda para Davico. Davico interno para Cuello, Cuello de espalda, tiene que tirar. Master arriba con Foca, mira para mi gusto. Falta y nada, falta y nada. Quedó dolorido Fox, que ojo, camina ojo. Lo Michael Jackson, tendrá que ir a la línea Ronald. Frutas y verduras Notari, ventas por mayor y menor, Almafuerte 1490. La primera de Juan Pablo Lancieri, el número 10 de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Pensé que le iban a cobrar pasos a Fox cuando fue hacia el aro sin dribbling previo. Algo que particularmente yo le pedía, que el grandote cuando baja la pelota en la pintura se la roban los chicos. ¿Cómo era eso del pasito de la luna de Michael Jackson? Igualito salió. El primero de Fox adentro. Granja Tres Arroyos, productos frescos, congelados y prefritos. Granja Tres Arroyos, ventas al por mayor en la planta o al teléfono 44-1800. El segundo de Fox también adentro. Y el flaco Acosta que sale a presionar allá arriba para mi gusto, no me gusta, a Pérez, imagínate. Partido que lo gana Rocamora por la mínima, 53-52, pasó un minuto del último cuarto. Pérez con la pelota, viene Alex con la pelota, Segón que quiere ir para adentro, va con Callejón derecho, linda tapa de mano cambiada de Acosta, tendrá que ser balón de Gimnasia. Carnicería Urquiza, carnes de ternera, pollo, pescados de primera calidad, abierto todos los días. Carnicería Urquiza en Urquiza y Boulevard Irigoyen. Linda faja, pero se la dieron a nadie, linda faja, a nadie. Recupera la pelota Rocamora. Pollería Sabores de la Granja, elaboración de pollos rellenos a la pizza, milanesas, pamplonas, arrollados, brochetti y medallones. Abierto de lunes a sábados, pedidos al 427080. Pollería Sabores de la Granja, Rocamora y Perú. Bien, Cuello va para arriba, doble. Cuello se acordó que no estaba metiendo mucho, tres fue para adentro. Bandejita volada. Gana Rocamora, ahora 55-52, resta 8 y medio para que finalice el partido. 14 de Cuello. Lancieri con la pelota, fuera con Sayar. Sayar con la pelota interna para Basirani. Basirani que la pasó. ¡Ay! Marró Basirani al lado de Lara y es noticia. Y después él perdió el rebote. Queda tendido el piso Basirani. Seguímelo, Germán. Es pelota de Rocamora. Viví el color. Color Shop, sabemos de pintura. Color Shop, los mejores precios siempre. 9 de julio, 1500. Ya tomó la vertical Basirani y sigue en juego. ¡Qué sí. trabajo, Guille! Basirani peleándose con todos los pivotes de Rocamora y dándole para adelante, peleando, convirtiendo, ganando segundos tiros, todas pelotas sucias. No tiene, creo que tuvo una sola pelota fácil. Y otro Javi, Lisandro Villa tiene cuerpo de tres, pero juega tranquilamente cuatro, salta con una pegadura tremenda. Sí. Una cosa muy complicada también para el poste bajo. Davico con la pelota, cruza la media, se frente a la marca, cara a cara de Rusconi. Davico con el balón, viene al eje, al círculo central con Mariani. Nuevamente a la izquierda ahora para Davico. Davico con la bola, quiere postear ahí a Fox. Ay, 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 pegó en el pie, sí. Pegó en el pie de Rusconi, tendrá que ser pelota Rocamora que ataca con Fox. Davico, Cuello y Acosta junto a Mariani. Están por el conjunto Rocamora, atacando el lado que da hacia Callito y Sengó. Sale Cuello del rulo, va a ir para adentro, no puede. Siempre Cuello con el balón, lo busca en interno Acosta, no, a Fox tampoco. La roba finalmente el número 13, Segón. Y la pelota queda en manos de Gimnasia, que pierde por un triple. Últimos 8 minutos de partido, quizás. Rusconi con la pelota, el que va para Pérez. El zurdo Pérez lo postea Basirani, ver para adentro, siempre Basirani. Contra Costa de un lado para otro, ganchito derecha con suspenso adentro. Bien lo de Basirani, ¿cuánto lleva? 14. Igual que su dorsal. Davico con la pelota, fuera para Mariani. Gana Rocamora por la mínima, 7 y medio resta, somos picarros. Mariani de 7 metros largo, tiró y marró. El rebote arriba se lo sacaba Segón a Basirani. En definitiva de Gimnasia, que sale con Rusconi. Rusconi con el balón, va a tomar el pique hacia la izquierda. En hombre defiende Rocamora. Tiene que apoyarse en Lancieri. Lancieri nuevamente lo postea a Basirani, ver contra Costa que tiene ventaja. En el uno contra uno al menos. Doble marca para el bar por línea final, siempre Basirani. Apoya la defensa, buena rotación de Gimnasia para que Segón tire un largo bombazo. Se queda corto el rebote de Fox.
Fox que la atraza, cerra con Davico. Davico que cruza la media por casi con derecho. En ese sector lo quieren postar a Cuello que no quiere pase. Siempre Davico, círculo central para él con la pelota. Pica, piensa. 13, 12, 11. Davico con la pelota. En el eje lo quiere buscar a Acosta. No es peligroso así. En la escalada para Mariani, la izquierda va por ese sector. Siempre Mariani pasa por debajo del aro para Davico de la derecha que va de 3. ¡Triple! ¡Triple de Rocamora! Un bombazo bien elaborado y lo terminó Davico de la mejor manera. Gana el rojo por 4. Restan 6 y medio para que termine el partido. Segón con la pelota, fuera para Rusconi. Rusconi con el balón se apoya el Sallar. Sallar interno para Basirani. Pasa todo por Eduardo Basirani que va para arriba forzado. Tiene marro. El rebote rápido para Mariani. En cualquier momento me parece que se viene la bella en el conjunto de Gimnasia, ¿eh? ¿Antideportiva? ¡Ay! Lo abrazó. ¿Fue antideportiva? Lo abrazó. Lo abrazó, dice Manu Carpenco. Javi, ¿fue antideportiva? Para mí no. El árbitro dice que sí, se la cobran a Lancieri. Falta antideportiva, habrá dos lanzamientos y pelota para Rocamora. Kiosco El Rola, apoyando el básquet de la ciudad. Estamos en Irigoyen 927 y ahora también en San Martín 763, donde agregamos Rapipago. Kiosco El Rola, la diferencia entre un kiosco grande y un gran kiosco. 58 para Rocamora, 54 para Gimnasia y tiempo muerto de la visita. LM Celulares, reparaciones, service, venta de chips y todo lo que necesites para tu celular. LM Celulares, atendido cordialmente por el Pulpo. Trofeos Pancho, una amplia variedad de trofeos, medallas y recordatorios. Trofeos Pancho de Francisco Ibáñez. Búscanos en Facebook, teléfono 1540 1807. Sí, Manu. Tengo un parecido. A ver. No sé si van a coincidir. Yo te banco. Lo banco, lo banco, lo banco. Basirani. Sí. Con Marianito Almeida. Sí. No banco, solamente el aspecto físico, sino también la gesticulación. Sí, me hizo acordar sí. Mucho. Sí. Hay que ver si Basilane también tiene. Es hincha de tantos clubes como Marito. Y maratonista. Por ejemplo. E hincha de River. Javi, me parece que los partidos a veces suelen darte ciertos mensajes. Disculpame, ¿cuánta falta tiene la Bella? Leo la vela, perdón. La vela. 2 del 5. Bueno, digo. Último cuarto, restan 6 minutos. Venía siendo para mi gusto de la figura del conjunto platense. Digo, Javi, esto de los mensajes. Sin la vela en cancha. Falta antideportiva. Dos lanzamientos más la pelota. Yo creo que eso es señal para el conjunto Rocamora. En este momento, bueno, entró la vela. Ahí entró la vela, no. Pero Rocamora creo que tiene que darse cuenta de que el Cuello recién amagó a lanzar de 3 puntos. Penetró, tiró un tiro fácil y convirtió 2 cómodos. Entonces tiene que darse cuenta que si no entra la pelota de 3 puntos, debe variar la ofensiva, no ir únicamente a ese lanzamiento apresurado o a una sola opción de ataque. Y bueno, y por supuesto, van a tener que trabajar un poquitito más en defensiva porque hasta defendiendo zona le han tomado rebotes a Rocamora y eso no puede pasar. Convirtió ambos, Mariani, ¿cuánto lleva? 17. Davico que la pelota fuera para Cuello. Cuello que agarró, salió, tío. Y el rebote arriba de Fox. Bien, Fox. La baja y la pierde, la recupera, va para arriba. Cotamero. Falta contra Fox. Que se ofusca. Guerra el doble y el árbitro dice, pero tranquilo, ven. Tranquilo, que tenés que ir a la línea, Ronald Fox. Corralón Cormat, materiales de construcción, ferretería y sanitarios. Disfruta de ahora 12 en Cormat, Irigoyen 584. La tercera de la vela y Fox casi se decadera por la piña que tiró. Y bueno, que venga a relatar acá arriba es más o menos lo mismo, ¿eh? Fox con el primero adentro. Correa es el Vasco de Jorge Omar Irribarre, 9 de julio 15-12, teléfono 4259-16, email correaselvasco@hotmail.com. Pero en el receso van a cambiar los puestos de transmisión, ¿eh? Así que vamos a ser todos felices. Vos sabés que tengo un parecido en la platea arriba, pero no recuerdo el nombre del... Hay un rockero de Tez Morena de los 2000, pseudo rocker, y no me sale el nombre. ¿Y con quién? Con el que está sentado de piernas cruzadas allá enfrente tuyo. Ah, ya lo conozco. Lorenzetti, ex base de Sanguinetti. La vela que va para abajo, la cambia toda para que aparezca Villa. Villa con la pelota, otro que estaba para mi gusto innecesariamente en el banco. Leo la vela que va detrás de la izquierda, corto el rebote, se tiraba al piso, Davico. La recupera Fox, que sale con Mariani, vela hasta abajo. No, dice para. La frena Davico, afuera con Cuello, con Mariani, con Davico. Mueve la pelota conjunto Rocamora que gana por 7. 61-54. Davico con el balón, la cambia en toda la derecha para Ronald Fox que va de 3. Nada, no apareció esta noche Ronald Fox en su esplendor, ¿eh? La vela con la pelota marca cabeza en la coordinación.
cruza la media y se frena. Y el parecido de Basilani con Marinito va tomando cada vez más porcentaje. Rusconi con la bola, falta ofensiva. Falta ofensiva, te la canté. Falta ofensiva, me parece que la cuarta va a ser Ani. Pelota de Rocamora. Roticería Lo de Diego. Todos los días un menú diferente. Consulte por servicio gastronómico. Lo de Diego, Posadas 1240. Teléfono 425171. La cuarta de Basilani que queda en jaque. Ingresa Maxi Tavieres, afuera Ronald Fox. Decime por favor cuánta falta después. Decime Lisandro Villa también, porque también otro que estuvo dormidísimo en el banco, para mi gusto innecesario. Ninguna para Villa. Bueno, con más razón. Mariani con la pelota, va de un lado para otro, lo postea a Costa. Costa tiene que ir afuera con Davico. Davico tiene que ir con Cuello. Cuello que va para adentro, pide falta a Noleón. Desde la bocha libre, tiro forzadísimo con tablero y nada. El rebote, ahí casi lo pierde Gimnasia. Rusconi con la pelota, cruza la media. ¿Por qué más están Rusconi, Basirani, La Vela, Villa y Segón? ¿Caminó o falta? Falta, dice el árbitro. Le cobramos falta a Davico. Mirá vos, es recién la primera de Rocamora contra la cuarta de Gimnasia. Vía Bariloche, vía cargo, pasajes y encomiendas a cualquier punto del país. También mudanzas, Terminal de Concepción del Uruguay, 03-442-450419 o 15-55-34-24. Pero pará, antideportiva. Sí, señor. Sí, señor. El gesto que yo vi, discúlpame, el gesto que yo vi fue cuando se toma el puño, pero jaló para abajo, tiró para abajo, como el gesto de agarrón. No vi la falta antideportiva, yo no la vi, Convierte ambos la bella pelota, la vela, perdón, pelota para Gimnasia. El tablón del Tour, pizza, calzones, empanadas, tartas, pollo rollado y sándwich, abierto todos los mediodías y todas las noches. Damián y Romina te esperan en el tablón. Bar El Tour, Casa 29, Manzana B. Hacé tus pedidos al 44-23-89. Linda tapa de Abico contra la vela. Y la pelota va a quedar en manos de Rusconi. Rusconi con la pelota, va de un lado para el otro. Siempre Rusconi va por derecha sin agarrar la pelota interna para Basirani. ¡Ay! El árbitro dice que se le fue a Basirani. Lo van a cambiar. ¿Quién es el línea de ese lado? Se llama el árbitro de lado, Benedetta. Maxi Moral, el calvo. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace? Tiene guitarra. No sé qué tiene. Toca la guitarra. Da curso de guitarra. 4, va la vela para adentro, bandeja volada, doble. Doble de Gimnasia, lo festeja como un gol. Leo La Vela que descuenta para poner 61-58 el partido. Restan 4 minutos y fracción para que lleguemos al final del juego, al menos del tiempo regular. Mariani con la pelota, la clara frente a Rusconi. Siempre Mariani busca el rulo para Cuello. Cuello que ganó bien la posición, va para adentro. Bandeja volada, doble. Doble de Cuello. ¿Cuánto lleva? 16. 10 y un montón. 10 y un montón. Segón con la pelota, corta La Vela, no puede recibir de afuera para Basirani. Gana Rocamora por 5, restan 4. Largo bombazo Rusconi que va de 3, baila la pelota arriba, el rebote de Acosta. Dice Poyen Davico, que marca palma en la coordinación. Olis, espera, lo que vos quieras. Para Mariani, Mariani, falta, ¿sí? ¿O no? No, Rusconi finalmente la cacheteaba por el costado, casi le pegan a René Richard en la platea. Van a sacar enfrente a donde está sentado Topo Ramat. Y Roberto Santini. Mariani con la pelota va a poner en juego. Restan 17 y Pascual, entre los que tiro. Lo más importante, Pascual. Que pasó de grado. Ya lo puso el padre en Facebook. Mariani con la pelota no puede recibir. Davico a la derecha del perímetro. Aclarado para él. No puede penetrar. Tiene que salir con Acosta. Acosta. Cinco, lejos. Cuatro, mirá, Acosta va para arriba. Tres, con la bandeja el banco Acosta. Con tapa no cobrada y después pie. Se va la pelota afuera, Rocamores para Gimnasia. Que sale rápido con La Vela. Disculpame, corre que te corre La Vela a toda velocidad. Para que llegue finalmente al tranquito Segón. Segón con Rusconi. A la derecha del perímetro va a tomar el pick de Basirani. Siempre Segón con la pelota, le cambia la marca. Solito y solo de 7 metros con mucho vuelo. ¡Tres! ¡Triple! ¡Triple de Segón! Lo tiene calibrado desde ahí. Para descontar, ponerse abajo por un doble. Rocamora, una falta. 4 en el acumulado para Gimnasia. Javi, que vayan para adentro a buscar la falta, lo de Rocamora. Es lo que hace Mariani, va para adentro. Mariani quiere ir a la quinta de Basirani, no puede. Finalmente lo tapaban y recupera la pelota en conjunto Gimnasia. Corre, le dice el técnico. Corre que te corre Segón a la derecha, que va con el largo bombazo de 3. Nada, el rebote es de Acosta, lo cachetean todas. Queda en mano de Mariani, que se cae al piso, que se apoya en Cuello. Y ahora para Davico. Pide falta Mariani, no le dan. Momento dramático, mal jugado del partido. Gana Rocamora por un doble. Últimos 2 minutos y medio. Atento que Rocamora tiene 3 faltas por dar. Puede ser una de las claves. Se postea a Tavieres, aboya la defensa con Davico. 5, va por la 4, derecha en suspensión, 3, línea final para él. Tiró, amarró el rebote arriba, lo perdía Davico. ¡No! Pero para mí se le iba a Tavieres, ¿eh? No, para mí no. Bien, 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 Marcio. ¡Es pelota de Rocamora! Potoco Center, apoyando al básquet uruguayense. Va a reponer Rocamora interno. Lo cacheteaba nuevamente Basirani.
¿Quiénes están en peligro de falta? Basirani con 4 y ¿quién más? Basirani con 4 y tenemos con 3 a Vieira, a La Vela y a Pérez. Bien. ¿Y en Rocamora alguno con 4? Davico. La pelota la tiene Cuello que apaga el triple, quiere ir para adentro, no puede ganar metros. Se apoya en Mariani lo va a postear al Flaco Acosta, doble marca para él. El Flaco Acosta agarra arriba con el gancho marrón. El rebote, lo cacheteaba, bien, viene Pisolilla, Davico, no lo vieron, Mariani con la pelota, quiere ir para adentro. Afuera para el mencionado Davico, que va de 3. Marrón, el rebote, lo pelean todos, se la lucha en el poste bajo. ¡Ay, moral! Era al revés la pelota, pero la anterior fue clarísima, pisaba afuera Davico, un ratito para cada lado. Pelota de globo. Pescadería Ledesma, pescado fresco de río y de mar, mariscos importados, pedidos al 43-7806. Pescadería Ledesma, 9 de julio 1077. Y claro, todos reclaman y todos tienen razón ahora, Rusconi con la pelota, van a quedar pocos segundos, gana Rocamora por un móvil, penetra bien por la izquierda Rusconi y la cambia toda para Segón, que va de 3, triple. ¿En qué momento, bombazo de Segón? ¿En qué momento la mandó a guardar Gimnasia? Que pide tiempo muerto Rocamora. Se queja Santander con el árbitro por el yerro anterior. Le cobran falta técnica. Técnico, banco de Rocamora. Le cobran falta técnica. No, algo de 2 minutos, dice. Pero pará, pero tan enfáticamente va a marcar que tiene 2 minutos. Pero hizo el técnico, le dice. La humeó, para mi gusto la humeó. Tan enfáticamente va a marcar que tiene 2 minutos. Hay tiempo muerto de Rocamora. Que el partido ahora está empatado. 1 y medio restan para el final del juego. Estudio contable de Gabriel Bonin, Silvio Bonin y Danilo Francú. Galarse 1348, teléfono 427060. Estudio contable Bonin, Bonin y Francú. Goleo Manu Carpenco. 19 puntos para Leonardo La Vela, el goleador del partido. 17 para Federico Mariani en el Tomás de Rocamora. Javi. Sí. 1 y medio resta, Rocamora tiene 3 faltas por dar. Insisto en que puede ser una de las claves, también incitando a ajustar la defensa. Que tenga Rocamora una falta en este partido, en este cuarto, y creo que fueron también en el anterior, que tuvo muy pocas faltas, indica claramente que no han defendido a nadie, simplemente. Y el gran problema del partido de Rocamora es que no ha metido, no ha defendido, no defiende, no se comprometen con la defensa. Jugadores que pueden tener 15 puntos le han hecho 20. La mayoría de Rocamora va a estar empatado, va a estar en 0 puntos. Y es un problemón. Si no se complican, no se comprometen con la defensa, este equipo va a tener demasiados problemas. Porque el cuarto anterior defendió zona y así le penetraron y le llegaron hasta el aro. En una de las ofensivas clarísima pasó entre 3 jugadores, un jugador de Gimnasia Esgrima de La Plata. Y otro de los grandes problemas que ha tenido todo el partido es los rebotes defensivos. Pero insisto, si Rocamora, los jugadores piensan únicamente en hacer goles, va a estar complicadísimo, porque hacen 15, pero les hacen más de 15. Y ahí es donde pierden. Y nuevamente Fox de 4, se sentó a Costa, seguramente buscando un poco más el ofensivo. Fuerte cambio. Ataca Rocamora en el aro que hace Callito y Yangó, en hombre defiende el conjunto de Gimnasia. Cuello con la pelota, lo quiere postear a Tavieres, que tiene ventaja frente a Segón. Tienen que retirar con Fox, y Fox a la izquierda para Davico, y Davico que va a tomar el pick y se va a ir para adentro, siempre Davico con la pelota, bandeja volada arriba, Davico marró el rebote, lo pelearon todos, queda en mano de Fox, afuera para Cuyo de la derecha que va de 3, nada, el rebote finalmente en mano de Fox, queda en Basirani, pone las cosas en su lugar. Vamos a entrar en el último minuto de juego, partido empatado en 63 y Rocamora con una falta. Me resulta muy raro esto, Segón con la bola, afuera para La Vela. La Vela va a tomar el pick, le cambió la marca siempre La Vela con la pelota, recuperó Davico. Por eso tiene que posarse en Segón. Segón interno para Basirani, frente a Tavere. Rema siempre 5, Basirani, uno 4, contra uno. Basirani que ver para la izquierda con 2, tablero, marró. El rebote es de Tavere. Qué cierre de juego vamos a tener, van a quedar como mínimo 2 posesiones. 15 en el de tiro, 20 más en el general. Davico con la bola, quiere la falta, no se la dan siempre. Davico va para adentro. Linda falta, sí, de a 12 la daban. Tenía que ver 2 lanzamientos de Mariani. Pizzería por metro, más de 10 variedades de pizzas artesanales. Congreso de Tucumán 128. Envíos a domicilio al 1564-0472. Pizzería por metro, abierto de lunes a lunes. La tercera de Rusconi. Y tendrá que ir. Perdón, Mariani. Están Davico, Acosta, Tavieres, Cuello y Fede Mariani, los 5 titulares en cancha para Rocamora. Va el cordobés Mariani, el primero adentro. Elegir obra social es tu derecho. Elegí mejorar tu cobertura. Elegínos. Unimédica Uruguay, teléfono 03-442-424646. Tendrá que ir Mariani en busca del segundo. Para la visita están La Vela, Segón, Rusconi, Basirani.
y Villa convirtió el segundo. Variani, ¿cuánto lleva? 19. Este goleador junto con la Vela. Tiempo muerto de Gimnasia, que tiene la pelota cuando restan 34 segundos y pierde por 2. Tu moto siempre estará bien llamando al 425100. Forclaz Moto Repuestos tiene la más amplia variedad de repuestos para todas las marcas y el más eficiente servicio mecánico. Te esperamos el 9 de julio 1429. Pasa por Forclaz. Comentarista, ¿y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y lo hacemos, sos el comentarista. Y pero no... No sé qué va a salir a hacer. Fíjate vos ahí que está planeando en la planilla el entrenador de... Me arrimo mucho porque me patea, a ver. Te patea, ¿no? Y Caderani. Y vamos al gol rápido. Seguro que va a ir Gimnasia al gol rápido y queda una sola doble presión. Doble pick para que salga por el eje a recibir la pelota. A ver, pide minuto. Va a salir, va a sacar del ataque. Va a tener que meter un tiro rápido, si es posible, de alto porcentaje. ¿Para qué pide ayuda? ¿Para qué pide ayuda? Andrés, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, Andrés, lo de Gimnasia? Van a tratar de jugar con la pelota y cortar, salir y entrar de nuevo. Lo dijo Andrés Grimberg, mi vecino. No me privo de nada yo. No, vos no te privás de nada. Dicen que a los gustos que se los envidia. Segón, Villa, La Vela, Basirani, Rusconi para el conjunto de Gimnasia. Atacando el lado que hacía Bolívar y Goyen. Tavieres, Acosta, David, Mariani, Cuello. Los cinco tomas de Rocamora. Va a salir La Vela a recibir en el eje, me parece. La pone en juego Segón para La Vela. Hasta acá. ¡Ay! ¡Ay! Y sí, ¿a quién se lo van a cobrar? Mariani, lógicamente. Mariani. En defensa. Si todavía tiene falta por dar Rocamora. No le van a cobrar a Villa la falta. Falta de Mariani, tendrá que reponer nuevamente Gimnasia. Qué dolorido se lo ve a Villa, ¿eh? Desde aquel golpe que quedó tirado. Averigua de tocar mal en todo caso, por favor. Sí, es verdad. Está caminando como descaderado. Sí. No puede recibir La Vela ahora sí en mitad de cancha. Para quedar 20 más 9 en los relojes. La Vela en el escala frente a Costa. Bueno, La Vela contra Costa. Se puede hacer un picnic penetrando. Siempre La Vela va para atrás. La perdió. Y finalmente la pelota queda dividida. La agarra Cuello. Cobran falta. No, pelota dividida. El árbitro se apresuró, Se apresuró la pelota dividida. Finalmente la posesión pertenece a Rocamora. Hay tiempo muerto de Santander para diagramar lo que puede ser el cierre. Contadora Flavia Berventana, asesoramiento contable impositivo gran y provisional. Estudio contable de Flavia Berventana, Ricardo Balbín, 1998, teléfono 443389. Y ahora, comentarista, yo me atrevo a decir lo siguiente. Sí. Pelota Mariani. Sí. Y que lo corten con falta, se lo corte tirador de libre a Rocamora. Sí, señor. Y va a hacer la falta enseguida. La opción puede ser todos buscando Mariani y todas las defensas van a ir con él y salir con otro jugador de alto porcentaje del otro lado de donde saque, sacar la pelota cruzada a la red y que corra el tiempo. Y lo saco a Costa, que es mal tirador. Bruno, en la estadística, ¿qué dice cómo está Mariani esta noche desde los tiros libres? Está ganando Rocamora por 2, restan 20 segundos. 9 de 11 para Mariani en tiros libres. ¿Qué es, un 85%? 81. Ah, perdón, 4. ¿Qué? Pegaste cerca. Tavieres, Davico, Cuello, se queda Costa, ingresa Fox, Mariani para el conjunto del Tomás de Rocamora. Que no ha tenido un buen porcentaje en tiros libres, Rocamora, 17 de 28, un 60%. Rusconi, Villa, La Vela, Basirani y Segón. Va a reponer David con la pelota para que reciba finalmente quien Cuello no. Ah, bueno, pero pará. Y esa, claro, la pelota aún no estaba en juego y cometen falta. Mariani pide antideportivo. No le van a dar nunca. Y se agarra Villa con Mariani. Segón, La Vela, se meten todos hablan. Se va a comer un roscazo Mariani, donde siga protestando. Mirá La Vela cómo le toca la cola. Y también es que lo saca La Vela. Vos sabés que, escuchá, vos sabés que fue una orden. Ahí está, técnico. A ver. Pero, a ver, los árbitros, ¿cómo se llama ese árbitro? No el calvo, el otro, Germán. Pedro Hoyo. Pedro Hoyo la está humeando desde hoy. Se va en amenaza, porque digo, el reglamento lo avala. Si el tipo vio algo que está fuera de lugar, técnico. Escuchame. Y si no, dejá que siga el juego. El banco de suplente de Gimnasia en el tiempo muerto recién. Vamos a salir a buscarlo a Mariani. Buscarlo a Mariani como sea, era. Era sacarlo a Mariani, ¿Ves? Ahí está. Ahora viene Moral también. A ver, Javi, vos fuiste árbitro. ¿A qué reglamento te avala? Si ves algo fuera de lugar, cobrás. Y si no, me parece que no, porque ya se fue una advertencia. Convertió el primero Mariani, ya puso el partido en dos posiciones. Nueva conversión de fe de Mariani, que pone la ventaja por 4. Rocamora gana por 4. Restan 20 segundos la pelota de Gimnasia.
Copul, la cooperativa de la ciudad, te ofrece la forma más segura para llegar a tu vivienda propia. Planes de ahorro previo. Te informamos en Arcusi 759 o al teléfono 450023. Pasa por las oficinas de Copul. Tiene dos faltas por darme marca Manu Karpenko. En un dato, Javi, que puede llegar a ser clave, digo. Y ahora sí, porque defendés, Rocamora... Defendés, y cuando ves que se complica, metés la manito. Rocamora lo que va a tener que no permitir es el lanzamiento de tres puntos. A todo esto es cuando, primero que nada, defender que corra el reloj. Y después sí, antes de que tome el lanzamiento o que vaya a tomar posesión del tiro, cortarlo antes, porque tiene para mandarlo al lateral nuevamente. Ahí es donde debe trabajar Rocamora. Igual muchas veces, ojo, Javi, porque esos conceptos se confunden y los jugadores por ahí pecan de agresivos, los árbitros pueden ser cobrados antideportivos, imagínate. Sí, seguro. Lo que debería hacer también es la posibilidad de amagar a ir fuerte a defender y quedarse, porque va a venir pensando el atacante que va a venir el chirlo para mandarlo al lateral, va a tirar cualquier cosa al aro. Por eso, amagar a defender y quedarse quieto que no te lave. Disculpame. Y la Bel aprovecha para mufar a todos los hinchas de Rocamora que están debajo del aro. Va a reponer el conjunto de Gimnasia, va parando con Lisandro Villa con la pelota para que vaya con un tablero marró. Finalmente rebote de Basilani en cercanía del aro marró. Y la pelota queda bollando. Va a ganar Rocamora, Va a ganar Rocamora. Va a ganar Rocamora. Marró Gimnasia, dos penales abajo del aro. Es cierto, estaba forzado. El rebote queda bollando. Cayó en la mano de Mariani. Tendrá que ir a la línea Federico Gana. Rocamora por 4. Restan 10 segundos. Ferretería Los Dos Hermanos, la nueva ferretería de la ciudad. Herramientas, electricidad, repuestos para gas y sanitarios. Lo que necesitan lo tienen Cacho y Gustavo. Ferretería Los Dos Hermanos, Santa Teresita 1313. Abrimos todos los días. Mariani en la línea que va afuera, sí, dejando adentro, va a ganar Rocamora, Está ganando por 5, 68, 63, última siete, pelota, va a ganar Rocamora, cortarla con falta, dice Rocamora, se cae cuatro, la vela, ganó Rocamora, tirala a Davico, va a ganar Rocamora, ¡volcadón! ¡Volcadón de Davico! Sobre el final para florearse, para cambiar la imagen sobre el final de lo que fue el juego, 3 décimas quedan, gran triunfo de Rocamora, de los partidos más feos y sufridos que le vimos, triunfazo al fin. Ganó Rocamora frente a Gimnasia. Lo dijimos en la previa, Este Gimnasia no fue el mismo que vino acá en la gira. Ganó Rocamora. 68-63 sobre el final. 70-73 finalmente valió la volcada. Ganó Rocamora. Sí. A ver si lo puedo hablar aquí a Cristian Santander, el entrenador del Tomás de Rocamora. Acá lo tengo, bueno. Cristian, qué victoria. Gran victoria sobre el final. 70-63, un cierre de ajedrez prácticamente. Sí, la verdad que bueno, sabíamos del partido muy parejo, porque hecho habían matado a jugar otra vez y es un equipo que la verdad que juega siempre igual, un mérito muy grande. Le faltaron jugadores, ahora lo recuperó y siempre mantiene una línea, así que es muy bueno. ¿Por qué se les complicó hoy? Porque ellos juegan, tienen estos recursos, Macidani en la Bella, en Villa, ahora en Segón también, así que no tanto el errores nuestros, sino también algo de mérito de ellos. Sobre el cierre del primer cuarto, comienzo del segundo cuarto, pensaron que el partido ya estaba ganado y levantaron un poquito el del acelerador. No. Siempre el mensaje fue siempre máxima atención porque este equipo no se iba a dar por vencido, así que no. Hubo mérito de ellos en que recuperaron terreno en el segundo cuarto. ¿Qué fue lo que más te gustó esta noche? Fue un partido parejo, que venían varios partidos a favor o contra que no eran parejo. Y estos partidos hay que tenerlos, porque cuando se vengan los partidos parejos tenemos que recoger esta experiencia. Si no los teníamos, después hace muy difícil jugar partidos muy parejos. Octava victoria consecutiva de local, vale oro eso, ¿no? Sí, vale mucho, porque ahora salimos y acá en casa hay que hacerlo fuerte, así que vale mucho. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Germán, sí, ¿no sí. ¿Está Soria como comisionado? No. Seguí entonces, sí. Sí, seguí nomás. Ganó Rocamora, 70-63. Ferretería Los Dos Hermanos, la nueva ferretería de la ciudad. Herramientas, electricidad, repuestos para gas y sanitarios. Lo que necesitas lo tienen Cacho Gustavo. Ferretería Los Dos Hermanos, Santa Teresita 1313. Abrimos todos los días. Ganó Rocamora, Javi, en un partido. A ver, hagamos... me está matando a patadas. Parece Quique Rabina. Dame 2 segundos, Guille. Nacho Davico. Bueno, Nacho, felicitaciones por la victoria, cerrándola con una volcada a pleno. Bueno, sí, un triunfo muy importante. La verdad que el equipo nos calza incómodo, lo hablábamos en la previa del partido. Es un equipo que, no sé si por la característica de sus jugadores, el estilo de juego que tienen, no, nos calza incómodo y se notó el día que vinieron acá con 4 bajas, también se complicó. Allá nos ganaron bien.
y hoy, bueno, fue un partido durísimo, así que muy contento por la victoria. Partido durísimo, complicado, pero bueno, lograr mantener la...